Nos embarcamos en un viaje de 5 días en busca del pez más preciado y catalogado como el máximo premio para un pescador deportivo. Hablamos nada más y nada menos que del marlin. Ni hablar, un sueño mío de toda la vida. Seguro nos encontraremos con otras especies igual de divertidas y apreciadas como el pez vela, el dorado, la tuna y otros. Veamos qué nos depara este viaje épico con los amigos de Maho Fishing Lodge. Este viaje lo hemos dividido en 3 partes. Acompáñanos en esta aventura a una de las pescas más emocionantes de mi Panamá. Nuestro viaje inicia desde la base de operación de Maho Fishing Lodge en la Marina de Vistamar, distrito de San Carlos. Desde aquí, zarpamos hacia la Bahía Piñas, un destino de la provincia de Darién al sudeste de las Islas Perlas, destino mundialmente reconocido por la pesca de pelágicos. Como es mi primera vez en uno de estos buques, Joel me explicaría un tema primordial. La cadena, para cuando vamos a usar el servicio, tienes que aprender, o sea, esto es para usar agua dulce, aquí, acá, o sea, si te vas a bañar, vas a echar de orinar, aquí, tienes que prender esta bomba. Mañana vamos al water pressure, un soft pump. Antes de... Esta es para poder bajar. Vamos a dormir 5 días en este bote, así que toca familiarizarse un poco. Se la lleva, lo llenas de agua, lo metes abajo, haz lo que tienes que hacer, termina ya. El día de hoy vamos a ver las capturas de dorado o mahi mahi y aprender una receta para la preparación de este pez tan delicioso, receta secreta del mismo capitán Jorge Petro. Double hit de Gilbert y Eduardito.
La pesca de dorados fue tan buena que incluso los botes aledaños estaban sacando. Para este tipo de pesca se utiliza un híbrido entre señuelo y carnada, que resulta ser muy efectivo. En el retorno, el mar se picaría y una tormenta nos bloqueaba la entrada a la bahía. Fortunately for us, the wind is going that way. So the storm is all the way over there. Trolearíamos un poco antes de entrar a la bahía, haciendo tiempo por la tormenta. ¿Qué nudo es este? Me fui a la punta a castear un poco, pero no fue buena idea. El mar casi me avientaba. Cuidado, 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 no, pues me. Quedé sorprendido de que en el mar todo es en movimiento. La fileteada del dorado se hizo con el yate andando. Y de pronto, we did get rained on. That's the bay right there. Una vez anclados, hora de relajarse y de cenar. Dorado sí se puede comer, ya que no hay escasez y su código de extinción marca LC, Least Concern, lo que quiere decir que hay en abundancia, a diferencia del marlin y el pez vela, que de acuerdo a la ley panameña es ilegal matarlos. En la segunda parte de este trip veremos a los velas, los marlins, una explicación de la pesca offshore, los equipos y señuelos que se utilizan y el rescate de 4 tortugas enredadas en las líneas. Los veo en el próximo episodio.